En Herencia Cultural, en el programa de hoy vamos a ver el Estado oligárquico, Estado-Nación, que se constituyó a mediados del siglo XIX. Una vez terminada la Guerra Nacional, las fracciones de la oligarquía se dieron una tregua. Y aunque se impuso el modelo de constitución política propuesta por la élite granadina, ellos se hicieron mutuas concesiones, es decir, las dos fracciones de la oligarquía. Esta constitución política es la de 1858, que inaugura los llamados 30 años conservadores. Siguió el modelo de los proyectos constitucionales anteriores, el de 1848 y el de 1854. ¿Por qué se dio esto? Hay que señalar que la élite granadina surgió fortalecida después de la Guerra Nacional. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos fueron los que iniciaron la lucha contra el filibustero. Mientras que los leoneses del Partido Democrático, llamado después Liberal, acarrearon el estigma de haber traído al filibustero al territorio. En esta dirección hay que destacar algunos hechos que precedieron esta constitución y que fue determinante que las élites que estaban confrontadas depusieran sus querellas y se abocaran a la construcción del Estado basada en esta constitución. Vayamos a ver cuáles son estos acontecimientos. Uno de estos fue que en medio de las heridas de la reciente guerra y el aparente vacío de poder, los caudillos de ambos partidos, Tomás Martínez, que pasa a ser jefe del Partido Legitimista, después Partido Conservador, y Máximo Jerez, de los Democráticos, que después pasa a ser el Partido Liberal y que se habían estado confrontando antes del 12 de septiembre, tomaron la decisión de gobernar de facto con un gabinete mixto, en tanto se convocaba a una constituyente. Estos gobernaron menos de un año, en lo que llamamos el gobierno binario, pero por apodo le decían Chachagua, es decir, tan revuelto. Ese fue un hecho determinante, pues la decisión de los caudillos de gobernar. De facto. Otro de los hechos fue que naciones vecinas como Costa Rica, en donde sus gobernantes querían aprovechar a toda costa la situación de posguerra en Nicaragua, para seguirle arrancando pedazos al territorio. A diferencia de todos los ejércitos centroamericanos que estuvieron en Nicaragua, hasta mayo de 1857, todos salieron del territorio, menos las tropas costarricenses que siguieron ocupando los puntos claves de la vía del tránsito, desde San Carlos, el puerto lacustre de San Carlos, en la salida del lago, hasta el desaguadero, hasta San Juan del Norte, hasta la bahía de San Juan del Norte. ¿Por qué esto? Porque existía la expectativa por parte de la élite costarricense que una vez ido Walker, iban a volver a enfrentarse nuevamente los partidos y ellos iban a aprovechar esta situación para ocupar los territorios aledaños a la frontera, como ya lo habían hecho con el territorio de Guanacaste. Ellos, ante las solicitudes que hicieron representantes del gobierno de Nicaragua, se negaron a desocupar el territorio. Esto condujo a algo muy poco conocido, un estado de guerra entre ambos países en 1857, desde junio. Entonces, el gobierno binario de Jerez y Martínez decidieron actuar. Entonces, Jerez avanzó sobre el Istmo de Rivas con tropas, 500 hombres, y Martínez sobre los actuales territorios de Chontales y Río San Juan avanzó a desocuparlo por San Carlos. Esto obligó a los costarricenses, bueno, en primer lugar, como decimos popularmente, pegaron una carrera, ¿verdad? Aunque era uno de los ejércitos mejor armados, ¿verdad? Pero el NICA tenía cultura, pues, de bélica en este caso, y ellos llegaron huyendo hasta San José. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos llamaron a negociar y de ahí surgió el Tratado Caña-Jerez, por el cual quedó definitivamente el territorio de Guanacaste en manos de Costa Rica. Otro elemento es que Walker sigue siendo una amenaza. En el mismo año 58 quiso desembarcar en San Juan del Norte y fue capturado, hasta que en otra incursión en 1860 fue capturado por los hondureños y fue fusilado en Trujillo. Pero además existió conciencia, este elemento es muy importante, que el país estaba destruido
miles de hombres muertos, familias desplazadas, miles de hombres heridos, ciudades totalmente destruidas, como el caso de Granada. Entonces se requería de un proceso de reconstrucción. Y esto solamente se podía en paz. Entonces se podía lograr con la perspectiva de la construcción del Estado. De ahí de que estas, las fracciones, por supuesto, en ese acuerdo se hacen algunas concesiones, aun cuando hay predominio de los granadinos, ¿verdad? Entre estas concesiones hay que decir que hubo una muy determinante: el respetar los nombramientos de las autoridades locales, tanto en lo político como en lo judicial. Distinto a lo que ha sido en el periodo de la anarquía. Por ejemplo, un prefecto, jefe político, departamental, que se llamaba así en esa época, o autoridad judicial de origen granadino, iba a estar en Granada o en los lugares de su influencia. Asimismo, con el caso de León. En este caso, esto fue, como se sabe, ha sido objeto de conflicto antes, lograron superarlo con esto. Aunque el ejército quedaba totalmente subordinado al ejecutivo de acuerdo con la Constitución, se respetaron los mandos militares locales. Según la concepción del Estado conservador, era necesario superar los desbordes políticos y sociales que habían propiciado las constituciones liberales anteriores, pues la del 26 y la del 38. Y era necesario imponer la legitimidad y el control del Estado sobre todo el colectivo en el territorio. Este consenso también agregó a otro elemento institucional, la alianza con la Iglesia Católica. Por medio del concordato, el catolicismo se convierte en la religión oficial del Estado. El llamado concordato, es decir, el jefe de la Iglesia y el presidente de la República. De esta manera hubo 7 presidentes conservadores, en su mayoría de origen granadino o bajo la influencia del Partido Conservador o de Granada. Gobernaron el país sucesivamente, vamos a ver quiénes: Tomás Martínez, el más largo, de 1858 al 67, porque hay un periodo que gobernó, según él, por la Constitución. Fernando Guzmán, 1867-71, Vicente Cuadra, 71-75, pero Joaquín Chamorro, 75-79, estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Zavala, del 79 al 1883. Adán Cárdenas, del 83 al 87, y don Evaristo Carazo, de 1887 a 1889. Estos dos son ribenses. Roberto Sacasa es el único leonés que completa el periodo en Evaristo y gobierna legalmente de 1889 a 1883. ¿Por qué? Porque don Evaristo murió en ese año. Vamos a decir algo con respecto a una característica de esa constitución o de ese periodo. Los derechos y deberes de los ciudadanos y naturales eran eminentemente desiguales. No había voto universal, sino voto censitario. El derecho a ser electo y elegir estaba determinado por el capital que se ostentara. Por tanto, unas pocas centenas de personas eran ciudadanas. Y ellas a su vez elegían a las autoridades. Y estas autoridades electas tenían que tener límites de riqueza. Un presidente, estábamos hablando, que tenía que tener 6.000 pesos, eran pocos. Y un ciudadano que podía votar 100 pesos, un capitalón enorme, no nos imaginemos los 100 pesos de ahora. La mayor parte de la población, que eran miles, centenas de miles de mestizos y población originaria, no tenían derecho al voto, mucho menos ser electo, pero le debían obediencia ciega al Estado. Hay que decir también otro elemento. En este laxo fue que se sentaron las bases del modelo agroexportador sustentado principalmente en el cultivo de la exportación del café. Hubo otros productos, pero el café fue el principal, porque era el que tenía más demanda en el mercado internacional. El Estado entonces favoreció con primas y premios a los que se dedicaran al cultivo del café. La denuncia de tierras baldías, esto denuncia es que, bueno, esta tierra está desocupada y yo la solicito, no lo entendemos de otra manera. ¿A quiénes favorecieron? No solo a los nuevos productores y a los productores tradicionales que se trajeron a cultivar café, sino también inmigrantes de origen europeo, ahí es donde vienen alemanes, ¿verdad? Hay que decir otra cosa que no podemos obviar. ¿Hubo progresos? ¿Hubo obras de progreso? Sí. En este sentido, se crearon los tendidos telegráficos, los tendidos ferroviarios, la unidad de la ciudad con los puertos, tendido telefónico,
Esto se vio al hecho de que hacia la década de los años 70 se desarrollaron tendencias liberalizantes dentro del conservadurismo, que exigían del Estado un papel más activo en las políticas de financiamiento y comercialización del rubro principal, que era el café. Y el otro, obras de infraestructura, obras de progreso. Y una política de Estado que también desarrollo de la cultura, desarrollo de organizaciones sociales. Todo esto apuntaba a la modernización del Estado. Las escuelas, la enseñanza, era algo necesidad. Y que durante el periodo de Pedro Joaquín Chamorro se declaró la apertura de escuelas públicas gratuitas y de asistencia obligatoria. Vayamos por el orden. En el 1876 se introdujo el telégrafo. En este mismo año se inició en el 78 se inició la construcción del ferrocarril del Pacífico, que continuó en lo adelante, pues, hasta lograr unir las principales poblaciones del Pacífico, incluso el famoso ramal del Sauce. El teléfono en 1879. Sistema de agua potable vino paulatinamente estableciéndose en las principales poblaciones del Pacífico. Este proceso se aceleró con la llegada de Joaquín Zavala, que estaba hablando de liberalizar, modernizar la sociedad. Ahí hubo obras tales como la creación de la Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional. Se fundaron asociaciones artísticas y culturales. El sistema de vapores en los lagos. Ahí estaba el puerto lacustre, el Momotombo, unido con Managua. Los muelles en los puertos lacustres y los puertos marítimos. Ahí está el puerto marítimo de Corinto. Y los muelles lacustres en Granada, y en el caso de Managua y Momotombo. También surgieron periódicos y revistas que, entre otras cosas, publicaban los avances que habían en materia económica y social. Otro elemento muy importante es que en las escuelas se empezó a educar a los niños en conocer los valores patrios, los símbolos, como se sabe, la bandera, el escudo. Esto tenía un sentido de reforzar la pertenencia colectiva, es decir, somos identitarios como Nicaragua. Ya en la lucha contra Walker se había desarrollado lo que llamamos un sentimiento protonacional. ¿Pero qué había en el trasfondo de estas medidas de modernización y progreso? Hay que decir que se manifestaba un proceso excluyente, ya lo dimos en la política, excluyente con relación a grandes mayorías. Por ejemplo, el sistema educativo incipiente marginaba a los sectores rurales. Escuelitas rurales era difícil que hubieran, eran más en los centros urbanos. Las denuncias de tierras, como decía, la gente, la mayor parte de la población no sabía leer, no sabía que el Estado había declarado eso. ¿Quiénes la leían? ¿Quiénes tenían acceso a la cultura? Los grandes propietarios y los migrantes extranjeros. Hay que decir también que obras de progreso como el agua potable, los teléfonos, ¿a quién favoreció? Fueron las minorías urbanas. Por otro lado, también hay que decir que se empezó a una ofensiva contra las tierras comunales y se aplicó el trabajo forzoso que afectaba más a las comunidades originarias de las mestizas. ¿Para qué? Para realizar obras de infraestructura, es decir, extendido telegráfico a lomo del indio, como dice. Y también eran obligados a laborar en los fondos de los terratenientes, la caficultura. Pero este tema lo vamos a abordar en otro programa.